Bienvenidos a Corto Noticias, donde hablaremos de lo más nuevo en el mundo del entretenimiento. Sin más, comencemos. Si en algún momento los fanáticos de Marvel pensaron que Aquaman sería mala, seguro que se sintieron decepcionados tras contemplar la mencionada obra y sus altas virtudes en materia de entretenimiento. Aquaman ha cumplido con su objetivo y nos entrega un producto que cumple con la función principal del cine de superhéroes. C.B. Cebulski lo sabe y ha comentado sobre ello en Twitter. Acabo de regresar de Aquaman. Realmente la disfruté. Una película muy divertida, todo el espectáculo me hizo sentir como un niño en el cine. No puedo esperar para llevar a mi sobrino y sobrina. Muchas felicidades a Geoff Johns, Hinley y James Wan en este chapuzón superheroico. El trabajo de James Wan continúa siendo reconocido a nivel mundial, y el hecho de que el mismo editor de Marvel Comics haya disfrutado de la película posiciona al proyecto como un gran éxito para DC. A menudo surgen rencillas entre fanáticos de Marvel y DC, que discuten por colocar a sus superhéroes favoritos y películas como las mejores. Sabemos que el género se encuentra dividido en los dos poderosos bandos, pero ningún sentido tiene menospreciar una casa por la otra cuando se pueden disfrutar sin problemas de los proyectos de ambos. La competencia deberían mantenerlas las empresas, no tanto los fanáticos. La secuela de Aquaman ya ha sido confirmada por los ejecutivos de DC, pero hasta el momento no se tiene información sobre la fecha para el comienzo de la producción o del regreso de James Wan. El director comentó que todavía no está seguro de continuar en la franquicia, por lo que tendremos que esperar algún tiempo para saberlo. La siguiente entrega de DC será Shazam. La historia de Billy Batson protagonizada por Zachary Levi y Mark Strong. En octubre llegará la cinta independiente del Joker con Joaquin Phoenix. Y para 2020 tendremos Birds of Prey, and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, y Wonder Woman 1984. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, hasta la próxima.